Hola a todos, no, estoy esperando que se conecte Gio. Ah, perfecto. Hola, hola, doctora, bienvenida. Ahora fue al revés en esta ocasión. Muchas gracias. Ay, bueno, pues bienvenidos a todos a Conversando con Gio. En esta tarde, como verán, tenemos una gran invitada, a la doctora Guadalupe Briviesca, quien actualmente es investigadora postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Londres. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con todos nosotros. Muchas gracias, Gio, por tenerme aquí y por todos los que se están conectando. Sí, todos bienvenidos. Bueno, pues en lo que se van conectando más, te voy presentando. Para los que no sepan, pues eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde trabajaste con sistemática y taxonomía de ofiuroideos. Posteriormente, durante la maestría, la realizaste en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología y trabajaste con los equinodermos anguialinos. Después viajaste a Australia, donde hiciste el doctorado en la Universidad de Melbourne, donde hiciste macroevolución de ofiuroideos. Y como lo dije en un principio, actualmente eres investigadora postdoctoral con el grupo de investigación de sistemática y ecología de mar profundo en el Museo de Historia Natural de Londres, donde hace biodiversidad, biogeografía y conectividad de organismos abisales en las zonas de Clayton-Clipperton. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con esta gran charla. Doctora, ¿nos podrías contar un poco de tu historia? ¿Cómo fue que te decidiste estudiar biología? Sí, claro. Pues de hecho, o sea, no sé en qué momento decidí que quería ser bióloga, pero, o sea, me acuerdo que desde niña, o sea, me encantaba, o sea, mi idea de salirme a jugar era. O sea, teníamos como atrás de la casa, había como otra calle que era solo, pues así, tierra y pasto y rocas. Y me acuerdo que me gustaba salirme a jugar, a levantar las rocas y buscar animalitos. Y luego los disectaba en la casa y tenía mi microscopio. Pero yo lo que quería hacer era bióloga marina. Y me acuerdo que le decía a todo mundo. Y uno de mis primeros recuerdos fue mi maestra de tercero de primaria diciéndome que no lo hiciera porque no iba a poder conseguir trabajo como bióloga marina. Y desde ahí, cada vez que abría la boca y decía que quería ser bióloga marina, todo el mundo era como, no, no vas a conseguir trabajo, o sea, solo vas a acabar, bueno, vas a acabar de maestro sin dar clases de biología o de ejercer como biólogo marino. Y me acuerdo que de hecho empecé a cambiar de opinión y las matemáticas era lo que se me daba bien y ya para la prepa dije, ah, pues alguna ingeniería. Y cuando me estaba inscribiendo para hacer el examen de la UNAM, yo erróneamente pensé que hacías el examen, entrabas y luego ya te ibas a la carrera. Y no, sorpresa que me voy inscribiendo al examen y te piden a qué facultad, bueno, a qué escuela, a qué facultad, y qué carrera vas a escoger. Y entonces fue así como de rápido, como de chin, o sea, había estado como entre ingeniería eléctrica y electrónica o hasta física o matemáticas, o sea, no, no, estaba medio perdida. Y de repente fue como, a ver, siempre me gustaban los animales y yo quería ser bióloga, por qué no regresar a esa idea? Y vi que chequé rapidísimo el plan de estudios de veterinaria y de biología, y vi que en biología había un poquito más de matemáticas. Y entonces escogí, en ese instante me inscribí y dije, va, biología. Y, o sea, definitivamente fue lo mejor que pude haber hecho. Sí, o sea, fue en último momento, pero siempre fue esa idea, ¿no? Estudiar Sí, o sea, biología. más bien porque me desanimó la gente, o sea, como con sus comentarios durante años, pero pues mis papás siempre me apoyaron mucho y me compraban así documentales y unas enciclopedias de cosas marinas que quería cuando era niña y ellos eran como, sí, si quieres ser bióloga marina, tú sigue tu sueño. Ah, qué bueno que siempre te apoyaron. Bueno, te están apoyando en todo lo que haces. Es. ¿Y cómo fue que llegaste a trabajar a la Colección Nacional de Equinodermos y pues hacer tu tesis con ofiuros? Eso, o sea, siento que toda como mi carrera de biología ha sido muchísimo de suerte y de a donde la vida me ha llevado. Obviamente, cuando, o sea, cuando estaba en la carrera, había como dos cosas que me llamaban la atención. O sea, una era obviamente la parte de biología marina, pero pues me gustaban los mamíferos marinos. Y por otro lado, me gustaban mucho los reptiles. Entonces dije, ah, pues herpetología. Y tuve un encuentro con una cascabel.
en la clase, para la práctica de animales, fui a recoger un gancho herpetológico y me enseñaron a cómo agarrar una cascabel y me dio pánico, así, y ahí fue cuando descarté herpetología y dije, bueno, va, o sea, sí, biología marina, pero en la Facultad de Ciencias tienes que elegir un taller. Y me acuerdo que en esa época había, no sé, estaban ofertando, había como 100 talleres diferentes. Y literal había solo uno de cosas de biología marina que era en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Y entonces me inscribí a ese taller y cuando llegué, pues yo estaba esperando que hubiera como un montón de proyectos y que tú eligieras. Y fue más bien como, ah, pues ahí está el arrecife, escojan qué quieran hacer. Y en quinto semestre de carrera, al menos yo estaba súper perdida, o sea, yo no sabía qué quería hacer. Y me acuerdo que dije, bueno, pues mamíferos marinos, estoy en el arrecife, el otro vertebrado que hay son peces y alguien ya, porque estábamos trabajando en Isla Verde, alguien más ya trabajó con los peces de ese lugar y no me gustaban los invertebrados. Y dije, bueno, a ver, ¿qué invertebrado es? Y yo espero no ofender a nadie, pero dije, a ver, ¿qué invertebrado es el menos... menos así desagradable? Y dije, fue estrellas de mar. Y había una chica, Anel, trabajando con ellas. Y dije, oye, a ver, ¿qué más hay, no? Pues dije, pues ofiuros, o sea, como lo más parecido. Y ya, y estuve un año súper perdida intentando trabajar con los ofiuros de ahí. O sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y después, no sé si alguien me dijo o me di cuenta que el experto estaba al lado, o sea, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Y entonces me puse en contacto con el doctor Francisco Solís Marín. Y me acuerdo que un día me aparecí, bueno, o sea, quedamos en platicar y todo. Fui a la oficina y fue súper buena onda. Me dijo que tenía una alumna en ese entonces que estaba haciendo su maestría. Está Alejandra, Lucía Alejandra Hernández Herrejón. Que ella era pues, como la experta en Fears en ese entonces, de ahí del lab. Y básicamente ella se convirtió en mi tutora de la licenciatura. Y ya, así fue como acabé trabajando con Ofiuros. Y te acabaron gustando, o sea, y fuiste ahí. Sí, me encantaron. Pero también esa es otra cosa, o sea, me ha costado trabajo luego decidirme porque me gustan demasiadas cosas. O sea, como siento que soy medio así de, ay, no me gusta esto, no me gusta aquello, pero cuando pruebo algo nuevo es como, ay, esto sí me gusta. Y entonces, como que, ¿sabes? Siempre estoy viendo otros proyectos y como que me llaman la atención. Y entonces me pasó eso con los ofiuros. O sea, ya que los empecé a ver al microscopio, o sea, sí, soy de esas que están en el microscopio y así de, ¡ay, qué bonitas espinas! O ya sabes, o sea, como, sí, me enamoré de ellos. Sí. Tanto que, pues, después te quedaste ahí mismo, ¿no? En el laboratorio y seguiste con la maestría y con un super megaproyecto que fueron los equinodermos en la cueva en Chialina. Cuéntanos un sí. poco cómo fue esa experiencia, todo eso. Uy, eso estuvo padrísimo. O sea, de hecho fue muy interesante porque cuando estaba haciendo todavía la licenciatura, me acuerdo que esta Quetzali, bueno, ella era del grupo, no sé si todavía, pero del grupo de buceo de la Facultad de Ciencias, y yo era donde estaba tomando los cursos de buceo, y tomaron el curso de cuevas, y yo me acuerdo que le dije que estaba loca, que era súper peligrosa, que cómo se le creía. Y el año siguiente me tocaba pues ya empezar la maestría, y la verdad es que admiro muchísimo el trabajo de taxonomía, pero se me hace súper difícil, o sea, siento que yo no tengo madera de taxónoma, y tenía el proyecto que había platicado originalmente con Francisco era la revisión de alguna familia de ofiuroideos, y no es que no me emocionara, pero me aterraba porque, pues, o sea, siento que no es lo mío. Y yo creo que Francisco se dio cuenta porque un día me llamó a su oficina y me dijo así como, bueno, está otra opción donde hay equinodermos en esta cueva anquelina y pues es súper interesante porque por las condiciones y es la primera vez, o sea, nunca se han reportado equinodermos en una cueva de este tipo, no sé qué, pero hay que entrar a la cueva y recolectarlos, o sea, que hay que tomar cuevas. Y la otra cosa es que, bueno, o sea, quería hacerlo con genética, y la ventaja es que durante la licenciatura había estado trabajando en un proyecto de sistemática molecular de cianobacterias, entonces al menos la parte de laboratorio ya la tenía, y dije, pues hacer la revisión de una familia, trabajar como haciendo código de barras y así, y dije, pues a ver, tomo el curso de cueva y me lanzo. Y fue increíble, yo pensé que lo iba a odiar, o sea, que estaba aterrada el primer día del curso de cuevas,
El instructor, el Germán Yáñez, es súper buena onda, es obviamente súper profesional. Aparte, o sea, me apoyó un montón porque le dije que era para mi proyecto de maestría. Y de hecho, él tiene muchos proyectos con otros investigadores de la Universidad de Quintana Roo y han descubierto un montón de cosas. Y sí, o sea, el equipo de ciencias de la facultad, o sea, también me apoyó, fueron algunos compañeros para ayudarme con mis muestreos. Pero sí, fue una experiencia muy impresionante. Estar dentro de esa cueva es completamente irreal porque, o sea, donde volteas, hay ofir. O sea, yo sé que en algunas zonas. Que, o sea, que la gente va a bucear y ve así un montón de ofiuras, pero a mí nunca me había tocado ver eso, o sea, como buceando, no sé, en Veracruz o en el Caribe, de repente ves unos cuantos sobre las esponjas o los ves abajo de las rocas y así, pero así voltear y que el fondo esté lleno o las paredes, o sea, de verdad me impresionó. Y bueno, la cueva es increíble también. Wow, sí, como dices tú, pues estar en la cueva es como un mundo completamente diferente de lo que ves afuera, exterior. O sea, encontraste cosas muy bonitas. Sí, no, definitivamente. Bueno, y tanto así que pues tu tesis de maestría fue elegida, ¿no? Como recibió el premio a la medalla al mérito Sí. universitario Alfonso Caso. O sea, ¿qué significó eso para ti? Pues la verdad es que, o sea, estaba súper sorprendida, obviamente, de que hubieran escogido mi tesis para eso, porque además. La UNAM tiene la colección posgrado donde publican como las tesis que ellos eligen. Y pues obviamente me sentí súper honrada, o sea, no lo podía creer porque, o sea, el proyecto está muy padre y yo creo que eso es algo que llamó mucho la atención, pero definitivamente no sentía que mi tesis estuviera lista para ser publicada como libro. Y de hecho hasta la fecha, o sea, veo el libro y me retuerzo, o sea, como quisiera reescribirlo y arreglarlo, pero bueno, o sea, fue un gran honor y estoy súper contenta de cómo salió eso. Sí, o sea, es que es un super premio, o sea, y un honor como el que te den esa medalla, y o sea, y tu tesis fue tan, tan impresionante, tan bonito el descubrimiento que hicieron, o sea, todos los nuevas especies incluso, ¿no? De figuras, la estrella, la copidace cavernícola, todo eso. Exacto. Sí, no, la verdad es que fue un proyecto muy interesante y estoy súper agradecida con toda la gente que nos apoyó para que saliera, con toda la gente que nos apoyó en el Smithsonian, porque me permitieron hacer todo el trabajo de molecular ahí sin costo alguno. O sea, de verdad hay demasiada gente a la que le debo de agradecer porque la maestría ya ha salido. Sí, salió muy bien. Y hasta yo, mira, aquí tengo tu libro para todos los que Ah. estén interesados. Consíganlo, está muy bueno. Ay, es horrible, es horrible. Sí. Quisiera poder Claro que no reescribir es ese libro. horrible. Pero bueno. Y después de la maestría, ahora sí, doctora, decidiste viajar, hacer el doctorado y te nos fuiste a Australia. ¿Cómo fue esa experiencia, Sí. todo ese proceso de entrar al doctorado? Bueno, el proceso fue de hecho un proceso muy largo, me tomó 2 años llegar allá. Pero Y fue, llegaste. sí, pero llegué. Y, o sea, la verdad es que igual otra vez, así, neta, siento que fui la persona con más suerte porque mi tutor fue el doctor Tim O'Hara, que así para Ophiures es como, wow, es así, el rockstar de Ophiures, ¿sabes? Así es, Y no él estaba. cualquiera. Exacto, de verdad, así, demasiada suerte. Y de hecho, la primera vez que yo le escribí para preguntarle del doctorado, ni siquiera me contestó el correo, pero súper chistoso porque como a las 2 semanas tal vez, llegué al laboratorio ahí en el Instituto de Ciencias del Mar y él estaba sentado ahí revisando ejemplares, estaba de visita en la colección y entonces fue así como, ay, doctor, yo lo había escrito y me dijo que no estaba aceptando alumnos de internacionales porque era muy complicado con lo de las becas, que eran, pues había pocas becas y eran súper competitivas, y por decir, la Universidad de Melbourne había quitado el convenio con CONACYT, entonces, o sea, que estaba súper complicado, pero pues, o sea, pasaron un montón de cosas en ese interno, o sea, yo traté como de hablarle mucho esa semana que estuvo ahí, después nos escribimos algunos cuantos correos y en algún momento me volví a escribir y me dijo, bueno, pues si te interesa, vamos a intentarlo.
Y me acuerdo que en algún momento la universidad me rechazó porque decían que no había un tutor que estuviera interesado en mi proyecto, y fue porque él no está en la universidad, él está basado en el Museo de Victoria. Y le llegaban todos los correos a su correo de la universidad que nunca revisa. Entonces dije, oh, pues no, no hay nadie interesado, y me mandaron una carta, me rechazaron. Entonces él fue a hablar y dijo, no, aquí estoy yo. Me tuvo que buscar un tutor, un asesor en la universidad, que resultó ser increíble, el doctor Jeroen Verbruggen. Y, o sea, de verdad, tuve muchísima suerte porque tuve dos asesores increíbles para mi doctorado. Y también tuve que pedir dos becas. Una beca era como la beca de manutención y la otra era no pagar colegiatura. Y tuve demasiada suerte porque, o sea, me acuerdo una vez estaba trabajaba en un gimnasio en ese entonces, en Sports World, dando clases de danza aérea para niños. Y me acuerdo que estaba esperando a que mi clase empezara, o no sé, estaba entre clases en la computadora, y me llegó un correo de la universidad y decía que me ofrecían las dos becas. Y dije, me voy a Australia. Entonces, sí, fue increíble, fue una experiencia increíble, de verdad, amé el doctorado. Y pues obviamente ahí, o sea, las oportunidades de colaboración fueron increíbles también. Sí, qué increíble, o sea, toda esa aventura y todo ese proceso por el que viviste y que lo intentaste, o sea, que no te diste por vencida por ese primer rechazo, o sea, al contrario, estuviste insistiendo hasta que llegaste allá. Sí. Y, o sea, lo mejor fue, o sea, ya estando ahí como, obviamente, pues, o sea, yo como que conocía como del mundito, ¿no? De equinodermos, pero, o sea, darme cuenta así que había como un montón de otros investigadores súper buenos en sus áreas y que, porque yo estaba basada estaba normalmente en el museo, casi no iba a la universidad. Y no sé, o sea, como el que te trataran casi como un igual y que te incluyeran en las discusiones y, o sea, el poder colaborar con todos estos expertos y aprender de ellos, de verdad, no sé, fue una experiencia increíble. Estoy súper agradecida, obviamente, con todas las personas que lo hicieron posible, con pues mi familia que me apoyó yéndome del otro lado del mundo. Pero sí. Qué increíble. Cuéntanos un poco de qué fue tu proyecto justo de doctorado, qué fue lo que desarrollaste. Bueno, pues, o sea, del proyecto de doctorado, para los que no están como muy familiarizados con lo que hace el doctor O'Hara y como con los zafiros, él ha estado trabajando como en el árbol de la vida de los zafiroideos, y tiene una filogenia enorme que ahorita ha de tener como, la última que me mandó tenía como 1.200 especies de casi 2.300, 2.400 que hay. Y son. Tienen secuencias de alrededor de 400, de más de 400 genes. Entonces, obviamente es una filogenia muy robusta, y de hecho cambió la clasificación por completo casi de los zafiroideos. Pero también la parte que es súper interesante es que cuando él como que tuvo esta idea, o sea, tuvo la visión hace 10 años de empezar a visitar colecciones y empezar a hacer una mega base de datos de toda la información. O sea, todos los datos que yo estaba utilizando han sido ejemplares que él revisó, y hay, o sea, más de 100.000 registros. Entonces, la gran ventaja es que todo ha sido como identificado por la misma persona, y obviamente, pues, o sea, teníamos a la mano todos los registros de, bueno, todos los datos que estuvieran disponibles de localidad, hábitat, si bien información, profundidad. Y bueno, básicamente eso fue lo que estuve haciendo con el doctorado. Estuve combinando todos estos datos que se tenía de los ofiuroideos con la filogenia para estudiar. Bueno, o sea, los patrones de diversidad, primero para como describir los patrones de diversidad y para tratar de identificar qué procesos fueron los que originaron los patrones actuales que vemos de diversidad. Entonces, bueno, una de las cosas que estuvimos viendo fue el debate este de el origen en mar profundo o en aguas someras.
También uno de los, bueno, mi segundo capítulo del doctorado fue ver el efecto que tuvo cuando la Tierra empezó a enfriarse y las temperaturas como tropicales quedaron restringidas a latitudes bajas. Obviamente, cuando se cerró el mar de Tetis y cuando apareció el Istmo de Panamá, todo esto se convirtieron en barreras biogeográficas para los organismos tropicales y de aguas someras. Entonces, bueno, o sea, ver cómo esto afectó la evolución de familias que son predominantemente someras y tropicales. Otro de los proyectos en los que estaba trabajando es cómo se origina, bueno, de dónde proviene la fauna del sur de Australia, porque, o sea, si se acuerdan, como la costa del sur de Australia no existía hasta hace relativamente poco cuando se separó de la Antártida. Entonces, ¿quiénes fueron los que invadieron, no? O sea, como si fueron invasiones de mar profundo o fueron invasiones de especies tropicales o de aguas templadas. Entonces, ese fue de hecho mi último capítulo. Y mi tercer capítulo, de hecho, tuvo que ver con el proyecto de maestría, porque una de las cosas que encontramos en la maestría es que hay este ofiuro que es súper común en la cueva, que es una nueva especie, pero pues se quedó así como de luego la describimos. Y entonces estaba trabajando con la maestra Tania Pineda, que es la experta en ofiuroideos, y pues ese proyecto llevábamos años, o sea, literal estuvo como 2 años y de repente un día fue como, ya, ya hay que acabarlo. Y me acuerdo que ya teníamos el escrito listo, así casi casi para enviarlo, solo con la descripción de la especie. Y había como una promoción en no me acuerdo en qué revista, que era como el aniversario, y si lo enviabas si y lo aceptaban, era. O sea, lo publicaban como en open access, pero no te cobraban por el aniversario. Y me dijo que lo enviáramos ahí, pero yo sabía que siendo solamente una descripción de una especie no iba a entrar en esa revista. Y me acuerdo que justo yo estaba trabajando, es de la familia Ophiolepidae, perdón, Ophioneraridae, la Ophioneraris commutabilis. Y me acuerdo que Tim tenía, bueno, el doctor O'Hara tenía secuencias para las de la cueva. No me acuerdo ni siquiera él cómo conseguir el material, pero estaban incluidas en la filogenia. Entonces se nos ocurrió como cambiar completamente el artículo y hablar un poco como de dónde viene esta especie de cueva, porque lo que muchos dicen es que los organismos cavernícolas provienen de especies profundas, porque son los que tienen como preadaptaciones a la vida cavernícola, o sea, tipo como a poco alimento, poca o nada de luz. Entonces, ese fue también uno de los capítulos del doctorado, que fue esta mezcla entre la maestría y el doctorado, y fue una colaboración, obviamente, con el grupo en México. Increíble, pues sí, hace poco, bueno, el año pasado salió el artículo y todo, y sí está, es una excelente aportación la que hicieron todos los involucrados en esta nueva especie de ofiuroideo. Gracias, Y sí, fue ahora muy interesante. sí, demasiado. Digo, y ahora de Australia a Londres, en el Museo de Historia Natural, Sí. en el postdoc. Sí, me tocó saltar de mi historia otra vez. Pues, ¿De qué va tu investigación ahora en este grupo de investigación? bueno, ahora sí siento que di un salto un poco radical otra vez. Estoy trabajando con invertebrados marinos en general, megafauna y macrofauna. Y bueno, estamos trabajando en la zona de Clarion-Clipperton, que es muy interesante porque hay nódulos polimetálicos, que son estos como, pues parecen como roquitas, como huevitos, que tienen zinc, manganeso y un montón de materiales que cada vez son más escasos en tierra, y entonces pues hay como mucho interés
de empezar a extraer estos materiales. Y como hay demasiados en la zona de Clarion Clipperton, es obviamente como una de las zonas claves, pero la ISA, la autoridad internacional de suelos marinos, suelos oceánicos, no, no me sé es en español, perdón, International Seabed Authority, ellos son los que controlan como las aguas que no le pertenecen Nadie. a ningún país. Exacto. Y ellos al menos dijeron, bueno, o sea, no vamos a dar ahorita licencias para explotar, vamos a dar licencias de exploración y todos los que tengan interés en extraer tienen primero que hacer como casi casi estudios de impacto ambiental. Y nosotros estamos apoyando con la parte de hacer los estudios de biodiversidad. Que bueno, o sea, además, o sea, estamos, obviamente la primera parte es saber qué vive ahí. Y es súper complicado porque lo estamos haciendo, la mayoría estamos haciendo taxonomía molecular, que es como lo más rápido que podemos hacer, o sea, como extraemos citocromo, que ya vemos que tampoco es ideal porque para muchos grupos no funciona para identificar, o algunos otros genes que nos ayudan. Y la idea es, primero, decir qué vive ahí. Y la parte complicada es, cuando estamos haciéndolo por molecular, es súper difícil comparar contra otras especies, porque muchos son grupos completamente nuevos y no hay secuencias en estas bases de datos públicas, o sea, no hay cosas que se parezcan, entonces te salen, o sea, si te va bien, a veces hay cosas que tengo identificadas a nivel de orden y eso es lo más lejos al que puedo llegar, y luego les mandas las fotos a los taxónomos, te dicen así como, no sé, ya hay grupos que son súper complejos y solo tenemos un ejemplar, entonces tampoco se puede hacer mucha morfología. Por suerte, los ejemplares están súper bien preservados porque todos han sido colectados con ROVs y obviamente como una vez a bordo, o sea, se toman un montón de fotos para tratar de tener. Bueno, tenemos las fotos in situ y luego las fotos así de recién colectados. Y la mayoría, aunque toman la muestra de tejido para DNA, que esa se pone en etanol, y las otras muestras, o sea, las ponen en formalina, formaldehído. Perdón. Sí. Y obviamente, o sea, los caracteres están súper bien, los ejemplares están increíbles. Entonces, sí, o sea, la primera parte es saber qué vive ahí. Pero pues también queremos saber cuáles son los rangos de estas especies, porque uno de los problemas que hay con mar profundo es que normalmente muchos ejemplares son de arrastres y entonces tienes todas estas especies de mar profundo que son cosmopolitas y entonces tienes esta estrella Freyastera bentophila en el Atlántico y Freyastera bentophila en el Pacífico y realmente es, yo creo que no es lo mismo, o sea, y así como esa especie hay cientos de cosas que se supone que están en todo el mar, que son especies abisales en todo el mundo, ¿sabes? Entonces, la otra es tratar de definir rangos, entonces estamos tratando de incluir las más muestras posibles y definir como grupos de especies. Y bueno, lo último es que también queremos ver como los patrones de conectividad, porque por lo menos en la zona de Clarion Clipperton, destinaron 9 áreas de para que no las pueden tocar. Pero la idea de esas áreas es que, o sea, deben de albergar toda la biodiversidad, pero además, o sea, hay que hacer un montón de estudios porque puede que tengan prácticamente todas las especies de la zona, o sea, puede que una de esas APIs que existen encuentres casi todos los animales del resto de la zona de Clarion Clipperton. Pero a lo mejor una vez que haces otro tipo de estudios te das cuenta que es porque esa zona está funcionando como, ay, sink, como que todo, o sea, como que las especies, los animales llegan ahí, pero no es una fuente de especies. Entonces, en el momento en que dañas todas las zonas aledañas, pues no hay larvas, no hay organismos que lleguen y colonicen esas áreas protegidas. Entonces estamos tratando de ver los patrones de conectividad para ver si el esquema actual, como el manejo de la zona, tiene sentido o proponer como mejores planes. Entonces, ese es mi proyecto Claro. actual.
Súper proyecto. Por todo lo que nos has contado, se ve que es un proyecto enorme y que esto va para largo, ¿no? Sí, o sea, hay demasiados grupos involucrados, como que hay especialistas de todos, o sea, hay gente que está haciendo macrofauna solo por megafauna, perdón, solo de fotografías. Nosotros lo estamos haciendo de unos cuantos ejemplares que se colectaron. La parte de conectividad la estamos haciendo con anfípodos, con crustáceos carroñeros, que son súper fáciles de colectar porque pones una trampa con carnada y salen cientos o miles. Y de eso sí hay como más información, entonces puedes hacer, no sé, puedes sacar citocromo o algunos otros genes y comparar, o sea, ver cómo están las poblaciones y ver como si hay conectividad entre diferentes zonas, incluso entre diferentes cuencas oceánicas u otras zonas cercanas a Clarion Clipperton. Por decir, hemos encontrado varias especies en común con la trinchera de las Marianas o con Kiribati. Entonces, pero sí, o sea, hay mil cosas que hacer, siento que apenas le estamos empezando a rascar y no sé, es un proyecto muy interesante, ha estado muy divertido. Sí, o sea, todo lo que nos cuentas sí se ve súper. Y me imagino que hay varias universidades o centros involucrados, ¿no? En este proyecto. Sí, hay demasiados, o sea, y también, bueno, o sea, como diferentes grupos están, por decir, obviamente los alemanes están trabajando como en las zonas alemanas. Nosotros estamos trabajando mucho con UK Seabed Resources, que tienen una licencia en una zona específica que está como al este de la zona. O sea, hay como di diferentes grupos. Nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Hawái y con la Universidad de Southampton. Pero sí, o sea, Súper. es un proyecto enorme. Ay, qué padre, Lupita. Doctora, ¿nos podría decir cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado a lo largo de tu carrera? Uy, el mayor reto. O sea, yo creo que han sido dos cosas. Pues como el estar tan lejos de la familia. O sea, esa parte siempre ha sido complicada. Y también un poco ahorita que ya, o sea, ya se acabó el doctorado y es como ver que los contratos son cortos en varios lugares y es como, la verdad, no quiero estarme moviendo tanto. O sea, como que sientes que vas llegando a un lugar y empiezas a sentirte como en casa cuando ya te tienes que volver a mover. Eso no, yo creo que eso es un reto. Y el otro es que, o sea, seguido me pasa, o sea, como estoy en un lugar, estoy platicando con otros investigadores y es así como saben demasiado, o sea, como no quiero ni abrir la boca porque pues van a pensar que soy medio tonta o algo, ¿no? Entonces es como de, uy, no. Pero, o sea, yo creo que esa ha sido la parte más difícil, como sentir que sí tengo la capacidad para hacer ciertas cosas, pero no sé, esos han sido los Es dos que sí la principales retos. tienes, o sea, es que sí tienes esa capacidad. O sea, no cualquiera, o Gracias. sea, se va a Australia y le acepta el doctor Tim O'Hara, hace todo ese megaproyecto, ahora estás en ese superproyecto en el Museo de Historia Natural de Londres, o sea, obviamente tiene las capacidades y todo lo necesario, por algo estás Muchas en ese grupo de investigación. Como muchas veces te lo he dicho, así de, soy tu fan, o sea, así. Y siento que hay muchas otras personas que también, o sea, eres como una inspiración para decir, para muchos, de decir que sí se puede ir a otros lugares y hacer cosas y hacer colaboraciones con, no sé, como las que tú hiciste con el doctor Tino Jara. O sea. Oh, Y muchísimas mira lo que gracias, dice Joana. Carol Jacobs. ¿Ves? Carol Jacobs nos dice, síndrome del impostor, eres buena. ¿Ya ves? Pero, Así por decir, muchos. cuando me hace, o sea, cuando me ofrecieron la posición de aquí de Londres, me acuerdo que dije, bueno, ahora sí voy a ver exactamente quiénes están en el lab y qué hacen. Y cuando empecé a ver quiénes estaban en ese laboratorio, o sea, como que ya sabes que te empiezas a hacer chiquito. Hay una postdoc, han escuchado su nombre, es así súper conocida como en Deep Sea, Diva Amon. Oh. Sí,
Pues acá en el lab, y justo cuando recién yo estaba por bueno, o sea, como recién había aplicado y todo esto, vi que la acababan de invitar para dar una plática en la ceremonia de inauguración de los premios Nobel. Entonces, sí, o sea, ese laboratorio me aterra un poco, pero bueno. Pero por algo estás ahí, o sea, no cualquiera llega ahí. Gracias, pues a ver, lo que tengo que hacer es mantener mi posición. Sí podrás, así será. Cuéntanos, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Ay, sí, ha habido demasiadas, demasiadas personas, la verdad. O sea, obviamente como la primer, o sea, como mi princip bueno, mi mayor inspiración, o sea, como desde más chiquita, pues obviamente ha sido mi papá, que él es científico también. Él está en un área completamente diferente. Yo siempre era como, ay, así como quiero hacer todo eso, quiero ser como mi papá, ¿sabes? Sí. Pero pues obviamente, o sea, o sea, he conocido tanta gente tan capaz, o sea, como hay veces que siento que así como, ay, no voy a poder hacer esto, y me empiezo a agobiar, y de repente, por decir, veo a Tania Pineda como está sacando el doctorado, o Alexa, o sea, que ya ahorita está en París, o sea, como, no sé, como empiezo a ver a todas estas otras personas que conozco, que han pasado, que, pues sí, o sea, que han pasado por un montón de cosas, que, o tienen, no sé, que tienen un hijo y además están sacando el doctorado y todo, y digo, a ver, o sea, como no me puedo estar agobiando por tonterías, ¿no? O sea, como hay de verdad gente súper capaz alrededor de mí que ha estado haciendo cosas increíbles y que obviamente pues, son una inspiración, el doctor Francisco Solís, el doctor La Guarda, entonces. Sí, claro. Como que en cada etapa por la que has pasado te vas encontrando esas personas que te dan ese empujón como para seguir logrando cosas increíbles. Sí. ¿Y con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Así que dices, wow, con esa persona me muero de ganas. ¿Sabes Creo qué? que... ¿Cómo? No, digo que, pues ahorita yo siento que... Ya no hay como un imposible, o sea, todos lo podemos llegar a hacer, pero tú, Sí. ¿para ti quién es? O sea, la verdad es que no sé por qué. O sea, obviamente la persona que era así como mi sueño, pues fue mi tutor del doctorado. Y obviamente, o sea, me encanta que podamos como seguir, o sea, quisiera que sigamos colaborando. Y de hecho, ahorita, pues como tengo algunos afiliados para ahí, de repente es así como, ay, doctor, ojalá, ¿no? Y o sea, siguen saliendo cosas. Pero. O sea, ahora que he estado viendo todas las pláticas, siento que, o sea, me he alejado mucho como del grupo, pues, de Latinoamérica, y me gustaría como regresarme más hacia allá, porque pues de allá soy, y sí, o sea, con la que tengo como, de repente he hecho como algunas cosas, ha sido con Tania, tengo cosas pendientes con la maestra Carolina, Cao, sí, de estrellas, que ya me da vergüenza, tiene demasiados años y cada vez que termina esos proyectos. Pero sí, o sea, ay, no, o sea, sí, que tenga así un nombre en mente que diga, o sea, ahorita ese es como con la persona con la que me muero de ganas de colaborar. No, no, no tengo así un nombre en mente, o sea, como que quiero hacer más cosas, sí, con América Latina. Súper bien. Y cosas de Antártida. Sí. Oh, sí. Por ahí anda el doctor Martín Brugger, no sé si por ahí puedan hacer alguna colaboración. Un lugar Bueno. súper interesante. Sí. ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado, no sé, en alguna expedición? Bueno. Uy. ¿Alguna anécdota curiosa? Sí, igual les voy a ir pidiendo al público que los que le quieran hacer alguna pregunta a la doctora Lupita, las vayan poniendo para ahorita en un momento ella no les pueda.
Mira, ya dijo el doctor Brogan que claro que sí. Sí, en serio, muy bien. Pues no, no se me ocurre nada ahorita, pero les puedo contar la historia de esta estrella. Sí. De hecho, este dije, ay, lo amo, porque es una impresión en 3D de Patibiela litoralis. Y bueno, esta impresión en 3D, de hecho, me la hicieron unas amigas del Museo de Victoria. Y me lo dieron el día que hice como mi presentación final del doctorado. Pero esta es el material tipo de. No, no me acuerdo si es un tipo, un holotipo, no me acuerdo la verdad qué es. Pero es de los pocos ejemplares que hay recolectados de la especie. Y es el primer invertebrado marino que se registra en la extinción en Australia. Y es una especie que la describió en el 1969 por Tasmania, y de repente hicieron, bueno, y además estaba en otro grupo, era Marginaster Littoralis, e hicieron después varias expediciones, creo que una en 1993 y otra en 2010 tal vez, para buscarla, porque habían notado que la población iba disminuyendo, y además, o sea, había quienes decían, no, es que es otra especie, o sea, bueno, decían que era más bien una variación morfológica de una especie invasora. Y total que hace un par de años alguien retomó, bueno, agarró el material, empezaron a probar un micro CT scanner en la Universidad de Melbourne. Hicieron las secciones para no dañar el material tipo, porque este tipo de estrellas tienen unas placas dentro que te permiten hacer, bueno, como colocarlas en ciertos grupos. Y sí, o sea, es un proyecto que hicimos ahí con, bueno, con el doctor Tim y otras personas de ahí, de Australia. Y sí, parece ser que es hasta el momento, o bueno, hasta donde sabemos más bien. Es el primer registro de una extensión de un invertebrado marino. Entonces, Wow, sí, increíble. es muy triste, pero entonces Patiriela litoralis. te preguntan que ¿cómo te ha ayudado el Paul a conseguir tus objetivos? Saludos, Pita, soy de París. Soy París. El Paul, la verdad es que ha sido mi salvación, o sea. Siempre me ha gustado hacer algo como de actividad física porque siento, o sea, al final de un día de trabajo mi cerebro está así que explota y necesito hacer algo como para liberar toda la energía. Y justo empecé a hacer, convencí de ir a clases de Paul a mi mejor amiga cuando empecé la maestría esta Viridiana y nos fuimos a un estudio que estaba ahí enfrente de la UNAM y lo amé, o sea, en primera haces muchísimos amigos, o sea, de hecho, casi todos los amigos que hice en Australia, bueno, eran amigas y eran de mis clases de Paul. Pero no sé, o sea, como tener ese espacio para, ¿sabes? Como olvidarme como de toda la parte mental y solo ir y bailar y cansarme, porque además es súper agotador, o sea, como la parte de cardio, pero también toda la parte de fuerza. Ay, no, lo recomiendo muchísimo. Entonces, me ha servido mucho como para relajarme, para tener la mente más clara. Es muy bueno, de hecho, escribir después de ir a una buena clase donde acabas súper cansada. Entonces, no sé. Sí, buenísimo para hacer amistades, porque tienes que tener confianza en las personas cuando te están ayudando para que, ya sabes, te sostengan de que no te caigas de alguna posición. O sea, entonces, sí. Preguntan que dónde conseguir tu libro y cómo lo firmas. Ay, no lo lean, por favor. Pero los venden en la UNAM, son de la colección posgrado. Y de hecho tienen un montón de libros súper interesantes por parte de la colección posgrado. Ah, seguro está en internet también. Y creo que lo pueden descargar gratis. Y oh. Y bueno, obviamente lo firmaría si quieren. Ay, pero me da un poco de pena, la verdad. Pero se llama Cuevas Sanquialinas, Laboratorios de la Naturaleza o algo así, y seguro está en la Sí. página de Colectivo Juzgado. Pregunta a Carlos Conejeros que cuáles son los ofibros que más te gustan. Ay, no, no, esa pregunta no.
Veo, es que siempre cambio de opinión, o sea, no saben cuántas veces la palabra clave de esas, como para recordar tu contraseña, ha sido mi género favorito de Ofiro y como cambia bien seguido, nunca puedo recuperar mis contraseñas. Pero creo que por varios años ha sido Amphiofira Bullata. De verdad, me encanta esa. Tuve la suerte de acompañar al doctor O'Hara en la expedición que hicieron en la costa este de Australia y salieron un montón de anfibios bulatas y están súper bonitos esos anfibios. Entonces, sí, eso yo creo que es mi favorito hasta ahorita. Sí. También pregunta igual Carlos, que ¿cuál ha sido la publicación más importante para ti? Como de otras personas que he leído o de cosas que. Me imagino que la tuya, alguna tuya. Uy. Bueno, o sea, más importante, sacamos un artículo en Nature donde encontramos que la tasa de especiación en Antártida para los ofiuroideos es súper alta y ese resultado se nos hizo muy, muy interesante. Y obviamente también como que le dio importancia al mar profundo como generador de biodiversidad. Ay, perdón, a veces siento que hablo horrible el español para cosas científicas. Sí, o sea, esas fueron como las dos principales cosas del artículo y yo creo que, obviamente, pues creo que es el más relevante en mi vida académica. Te pregunta Isabel Contreras que qué familia de ofiuros consideras que es la más problemática. Bueno, yo creo que los anfilepídide, o sea, esos son, pero no, la verdad es que Itzel, no tengo el conocimiento de taxonomía como para decirte a ciencia cierta, o sea, pero esos me dan dolor de cabeza, o sea, nada más veo uno y es como, Tania, por favor, ayúdame. Pregunta Olivia Heredia, que ¿en qué lugar del mundo has encontrado las especies más raras en tus expediciones? Uf, bueno, o sea, definitivamente las cosas más raras, fue justo antes, cuando el mundo estaba empezando a colapsar. Nosotros estábamos en la zona de Clarion Clipperton y estábamos muestreando a 4.200 metros. Estábamos como a la altura de la isla de Clipperton, bajando en línea recta de San Diego, más o menos por ahí. Y ay, salieron cosas súper raras, así los briozoarios de ese lugar son impresionantes, hay demasiadas especies, bueno, los poliquetos también, o sea, yo que tenía como cierta aversión a los invertebrados marinos, o sea, ahorita ya siento que tengo así corazón de condominio porque ya amo a los anfípodos y ya me estoy clavando con los anfípodos un poquito, los poliquetos ya les estoy agarrando muchísimo cariño y los veo hermosos. Hay unas esponjas carnívoras en esa zona que también es justo ahorita uno de los proyectos que tengo en mente con una colaboración con la Universidad Nacional de Singapur. Y bueno, hay un taxónomo obviamente experto en esponjas y pues yo voy a ayudar como con la parte de molecular y hacer las filogenias, pero sí, o sea, yo creo que ahí es donde he visto los animales más raros. ¿Ya ves? Nada más vas a colaborar con ellos, ¿ya ves? ¿Ya ves cómo así tienes muchas otras capacidades? Ay, gracias. Pregunta Brenda, ¿qué estrellas de mar de Australia te gustaron más? ¿Qué estrellas de mar? Ay, Brenda, me da muchísima vergüenza porque no trabajé mucho con estrellas de mar en Australia y estuve trabajando con Mark Loughlin describimos unas cuantas especies. Pero mucho de ese material era de Samoa y de Filipinas. Entonces, no. O sea, mis estrellas favoritas creo de hecho que son las caimanostélidas. Pero ahorita que estoy trabajando con Freyastera me gustan muchísimo. Entonces, o sea, ese es el problema. Ustedes denme un grupo nuevo con el que necesite clavarme un rato, o sea, de verdad de dedicarle tiempo.
por el microscopio y me enamoro. Pregunta Rebeca González, ¿qué cuánto tiempo duran tus expediciones? Por decir, la de... O sea, en México me tocó, tuve la suerte de participar en, creo que en tres, en el Justo Sierra, y no, creo que todas fueron como de 2 semanas. Y luego la de el este de Australia fueron 31 días, y esta apenas de que fuimos a Clarion Clipperton fue... Iba a ser originalmente como de 40 y algo días, pero como el mundo empezó a colapsar y empezaron a cerrar fronteras y tuvimos miedo de no poder regresar a nuestros países, acabamos cancelándola una semana antes, creo, y estuvimos al final, no sé, 35 días, creo, en mar, 37, algo así. Ok. Dice Becky Granja, felicidades por todo tu trabajo, debes estar muy orgullosa de él. Ay, muchas gracias, Becky. Te igual, felicidades. Carlos Conejeros pregunta si Australia o Londres. Para vivir en condiciones de laboratorio. Aprovecha mucha gente encima. Pero la verdad es que yo amaba vivir en Australia. No soy mucho de ciudades grandes. O sea, yo desde hace años quería salirme corriendo de la Ciudad de México. Y Melbourne lo sentía menos ciudad que Londres. O sea, Londres estoy así entre edificios. Y digo, hay muchísimos parques y áreas verdes. Y es una ciudad hermosa y está llena de museos. Pero a mí lo que me gusta es irme a perder a la naturaleza. Entonces, como que la idea de tener que viajar lejos el fin de semana para escaparme de la ciudad no me encanta. Y en Melbourne tenía pingüinos en la playa. Pero bueno, o sea, por otro lado es el Museo de Historia Natural de Londres, entonces. Ok, entonces, sí, dice Caro Jacobson, Australia, obvio, el clima es mucho mejor. Sí, eso, sí, para vivir. Bueno, no, el clima en Melbourne era horrible, la verdad. Al menos siento que, pero al menos tenía más días de calor que aquí, entonces. No, creo que sí, de clima igual me seguía gustando más allá. Pero bueno, okay, o sea, no el trabajo está increíble y todos en el laboratorio son muy, muy buena onda. El ambiente del laboratorio es totalmente diferente porque allá casi no había alumnos. Entonces, pues sí, los viernes eran como los viernes de bebidas y me quedaba a tomar vino con un montón de investigadores 50, 60 años y entonces todos eran como mis papás, ¿no? Y me daban consejos y así. Y en cambio aquí, pues todos son, o sea, es un, en el laboratorio hay varios postdocs, alumnos, tal vez, creo que un alumno de doctorado ahorita nada más y de repente hay uno o dos de maestría. Entonces, o sea, el ambiente es completamente diferente. Pero, o sea, de ambiente no podría escoger. O sea, la verdad es que amo los dos museos. Ok. Bueno, te están felicitando mucho por aquí. Están muy orgullosos de ti, tus papás. No, muchas gracias. Pregunta Mina Correa que si en algún momento te gustaría regresar a México a trabajar en algún proyecto importante. La verdad sí, o sea, estoy como un poco dividida con eso porque, y esto es algo que esta Carolina Jacobson mencionó en su plática, me gusta mucho México. No, si regreso me gustaría regresar a una de las penínsulas porque pues justo no son ciudades tan grandes. Y sí, o sea, definitivamente, o sea, me encantaría trabajar en algún proyecto, o sea, como haciendo cosas en México. O sea, creo que Mar Profundo me está gustando demasiado. O sea, yo que empecé trabajando en arrecifes para mi tesis de licenciatura y ahorita que estoy ya con animales abisales, es una gran diferencia. Y me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, yo creo que esa parte hay mucho que hacer en México. Pero me gusta mucho como sentirme segura, ¿sabes? Cuando salgo, o sea, como, a mí me encanta andar en bicicleta. Ahorita en Londres no lo puedo hacer tanto como lo hacía en Australia, pero, o sea, como, ¿sabes? Si es de noche y me regreso yo sola en la bici, como dice Caro, hasta con los audífonos,
Me gusta tanto, o sea, esa tranquilidad, como que yo, varios que me conocieron en México, yo que se dieron cuenta que siempre andaba como estresada y medio de malas, y de verdad, o sea, esa parte cambió muchísimo en Australia, entonces, no sé, no sé, me gustaría, obviamente mi familia está ahí y los extraño, y estoy súper lejos y hace como casi 2 años que no puedo ir a México, pero no sé, obviamente no descarto la idea. Sí, te estaremos esperando por acá. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar ya los últimos minutos que tenemos. Doctora, ¿algún consejo que nos quieras dar a todos los que estamos en este mundo de la biología o algo? Yo creo que lo mejor que pueden hacer es, o sea, como seguir sus sueños. O sea, yo sé que hay un montón de gente que te dice así como no, como a mí me decían, te vas a morir de hambre, no vas a conseguir trabajo de biólogo. Pero de verdad es que creo que tenemos mucha suerte a los que hacemos cosas de biología porque trabajamos en algo que amamos y lo disfrutamos muchísimo. O sea, y sé que a muchos no les importa quedarse a trabajar durante la noche porque no, ni siquiera te das cuenta. O sea, lo estás haciendo porque está divertido, no porque a lo mejor, o sea, no es algo que tengas que entregar al día siguiente muchas veces. Pero también creo que es importante no. O sea, debe de haber como un balance entre no darse por vencido y no aferrarse así completamente a las cosas, porque siento que cuando te aferras y tienes un plan súper estructurado y si las cosas no salen acorde, te puedes frustrar muchísimo. Entonces, o sea, también como dejar un poco que sabes que la vida fluya, que pues, si se abre una puerta aquí, a lo mejor darle la oportunidad, o sea, a lo mejor encuentras algo que no sabías que te gustaba y te acabas, no sé, enamorando de otro grupo o no sé. Como, no se den por vencidos, pero tampoco sean tan aferrados. Esa es la parte que a mí me ha funcionado un poquito, como dejar que las cosas sigan su curso. Okay. Excelente consejo. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Ya tenemos un par de minutos. A todos los que tengan alguna otra pregunta para la doctora. Si no, pues ya nos vamos despidiendo. Doctora, muchísimas gracias por estar esta tarde. Bueno, madrugada ya para usted allá donde anda. Gracias por desvelarse para estar con todos nosotros. Te deseo mucho éxito en todos estos proyectos que estás, en los que estás trabajando. Sé que vas a lograr cosas aún más increíbles. Oh, muchísimas gracias, Joe. Gracias por tenerme aquí y a todos por conectarse. No, de nada, para mí es un honor que hayas aceptado. Una última pregunta es que si consideras que en las cuevas se pueden encontrar más especies nuevas. Sí, definitivamente, pero no solo en las cuevas. O sea, ahorita lo que, y estoy segura que no solo pasa en equinodermos o en ofiorideos, es que de verdad a cualquier grupo que le rasques, la cantidad de especies crípticas que hay es impresionante. Entonces, sí, definitivamente en las cuevas. De hecho, acaba de salir un artículo de encontraron 6 esponjas nuevas en, no me acuerdo en qué cueva de Cozumel, creo, en la quebrada. No, no me acuerdo, no me acuerdo, no quiero decir algo mal, pero es de Fernando Calderón. Y, o sea, sí, seguro hay un montón de cosas nuevas. Y sería muy interesante si hay más ofiuros de cuevas, porque hasta la fecha hay unos cuantos en cuevas en Japón, ya perdí la cuenta, pero a lo mejor son como 4 en Japón, Amphicutes stigobita en Bahamas y la nuestra, Ophiornereis commutabilis, o sea, la nuestra en México, pues. Okay, bueno, pues todos te mandan a felicitar, te mandan Ay, muchas abrazos, gracias. mucho éxito y muchas gracias a todos los que se unieron en esta tarde para platicar con la doctora. Como ya saben, nos vemos el próximo martes con una nueva invitada. Y muchas gracias, doctora.